Así es, durante toda la mañana hemos estado acá en el Colegio Santo Domingo Country School de la comuna de Santo Domingo, que suspendió sus clases por las próximas 48 horas como una medida preventiva. Luego que dos de sus eh, de estudiantes del Colegio San Nicolás tomaran contacto durante el fin de semana con parte de la comunidad educativa de este establecimiento educacional de nuestra zona. Recordemos que los alumnos del Colegio San Nicolás eh, son eh, los que en principio habían tenido contacto con personas eh, que tenían la temida eh, influenza del tipo AH1N1 y que finalmente terminaron por eh, contagiar a los dos primeros niños que en nuestro país se transformaron a su vez en eh, los casos confirmados de esta influenza humana. Vamos a revisar de inmediato las eh, declaraciones que hace algunos instantes realizó la directora de este establecimiento educacional sobre la suspensión de clases, Alejandra Novoa. Revisemos. Se adoptó esta medida para dejar tranquilo a los apoderados que estaban con muchos temores. De repente el pánico colectivo genera más cosas que, eh, que digamos lo... Eh, si no se toman las medidas, en realidad fue nada más que para que nuestros apoderados, que estaban muy nerviosos con el tema, estuvieran tranquilos y vieran como medida preventiva. Nosotros no tenemos ni un caso y yo estaba en contacto todo el tiempo con la eh, eh, apoderada de los niños que estuvieron en el colegio y los niños no han presentado síntomas todavía y están recibiendo el tratamiento preventivo porque eran compañeros de los niños que. ¿Qué grado de contacto tenía los, los niños que.? ¿Y si se puede explicar la forma de esta relación que tuvieron? ¿Cuál es el momento del contacto? ¿Cómo se los dos niños del Colegio San Nicolás de Mira eh, estuvieron aquí jugando fútbol como todos los sábados, ellos pertenecen a nuestra escuela de fútbol. Eh, estuvieron jugando fútbol aquí en el colegio, eh, durante el día sábado. Ese es el contacto que tuvo con, con nuestros niños y con un grupo de nuestros niños, pues no, no con todos los que juegan fútbol, digamos. ¿De ¿Mm? cuánto tiempo se mantiene esta medida? Eh, se mantiene por hoy día, mañana es el desfile, por lo tanto los niños tampoco tenían clase y se recuperará de acuerdo al calendario que se va a mostrar en la provincial. Eran las declaraciones de Alejandra Novoa, directora del Colegio Santo Domingo Country School, requerida por los medios de comunicación, luego que tal como les anticipábamos al principio, este establecimiento educacional fuera cerrado. Durante la mañana se suspendieron las clases de manera preventiva por las próximas 48 horas, básicamente para dar tranquilidad a los apoderados que se enteraron del contacto que dos estudiantes del Colegio San Nicolás en Santiago habían tenido con la comunidad educativa de este establecimiento. Sobre el particular también habló el jefe de la, del Departamento Provincial de Educación, Representante del Ministerio en nuestra zona, Armando González Gusanovich, cuyas declaraciones pasamos a revisar de inmediato. Nosotros como Ministerio de Educación nos hemos hecho parte acá en el colegio, estamos recabando la información correspondiente y en esa lógica es que a nosotros nos interesa principalmente el tema de la recuperación de las clases, que lo concordaremos con la dirección del establecimiento y no tendremos mayor inconveniente. Bueno, hay que decir que en todo momento las autoridades del Colegio Santo Domingo Country School, las autoridades sanitarias de la zona las autoridades del Ministerio de Educación han coincidido de que este se trata de un cierre preventivo, que no hay contagio que solo es para dar tranquilidad a los apoderados de esta comunidad educativa y que las clases se van a retomar con absoluta normalidad el viernes de esta semana. Hay que agregar que mañana, por ejemplo, miércoles estaba programado el desfile, por lo tanto tampoco había clases en este establecimiento según se nos ha explicado. Son más de 200 los alumnos que tiene el colegio Santo Domingo Country School de Santo Domingo y ha sido esta una medida de cierre preventiva para dar tranquilidad a los apoderados. Tuvimos la posibilidad de conversar también a la pasada con algunos apoderados que eh, se enteraron de la noticia en el transcurso de la mañana y que estaban retirando a sus alumnos, muy conscientes de la medida tomada por este establecimiento educacional. Aquí hay una apoderada que estaba sacando a sus tres niñitas y que a la pasada tuvo la posibilidad de conversar con nuestro equipo periodístico. Estas son sus declaraciones. En la mañana hicieron una cadena de, de, por teléfono diciendo que se suspendían las clases por prevención por prevención de la porque vino un niño de Santiago y jugó fútbol pero el niñito no tiene ningún síntoma nada y van a prevenir cualquier tipo de contagio solamente eso qué te parece esta medida que ha tomado el colegio eh, buena medida encuentro porque hay que proteger a los niños no buena medida encuentro que está bien bueno, así se ha vivido la mañana aquí en el Colegio Santo Domingo Country School de la Comuna Parque. Hemos estado reporteando, vamos a seguir pendientes del curso que va a tener esta noticia en las próximas horas. De todas maneras, insistir en un punto. Esta es una medida preventiva, no hay contagio. Se determinó suspender las clases para dar tranquilidad a los apoderados que sabían que dos estudiantes del Colegio San Nicolás de Martí de Providencia en Santiago, tuvieron contacto con algunos alumnos de la comunidad educativa del Colegio Santo Domingo Country School y por eso se decreta el cierre, la suspensión de clases. Hay que estar pendiente de las medidas preventivas y por eso nos vamos a ir de inmediato, antes de pasar por el estudio, al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, donde durante la mañana las autoridades sanitarias también han estado hablando de la prevención que tiene que tener la ciudadanía. Desde Santo Domingo nos vamos al Claudio Vicuña, antes pasamos por el estudio, seguimos con ustedes, adelante.